¡Hola! ¡Muy buenas a todos, viciosos y viciosas! ¡Soy Shinny! Estamos a miércoles número... día 28 de marzo, casi acabando ya el mes de marzo y pronto llegamos a abril. Aquí en España, no sé, en parte... en más del, de esto, a partir... en los demás países, no lo sé, pero aquí en España, a partir del jueves... día 29... Semana Santa, una semana que normalmente se tiene fiesta jueves, viernes, sábado y domingo normalmente, y luego el lunes siguiente, que es el lunes de Pascua, pero yo estaré aquí con todos vosotros, con los mismos vídeos que os hago cada semana, 5 vídeos cada semana, y hoy continuamos con el capítulo número 26 de Dragon Ball Fighter Z, sí, novena semana con este pedazo de juego y este pedazo de especial. Si recordáis, en el capítulo anterior nos fundieron cuando luchemos contra el último boss en el mapa capítulo 9, mapa 11, el cual se titula Empieza la caza de clones, la furia del número 21. Y dijimos que para que nos alargara lo cortábamos y hoy vamos a volver a intentar de vencer a estos tres clones que son el boss de la pantalla. Dicho esto, ¡vamos allá! ¡Espero que lo disfrutéis! ¡Dale a like siempre, por favor, y suscribiros! ¡Vamos allá! Vale, pues vamos a intentar de nuevo luchar contra estos. Que nos metieron una paliza en el capítulo anterior, pero una paliza bastante interesante. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hostia, menos mal que me he cogido a Ginyu! Con Son Gohan. Estoy deseando trabajar con vosotros. Así que vamos a unir fuerzas con este tipo, ¿eh? Nunca pensé que llegaríamos a esto. Casi no lo reconozco. Es mucho más alto que cuando le vimos en Namek. Ah, ¿lo recuerdan? Sí, pero eso no hace más que confirmar la cantidad de tiempo que habéis pasado en el más allá. Como vuestro capitán, me alegra mucho poder luchar de nuevo junto a vosotros. ¡Capitán! ¡Estamos encantados de que haya vuelto, señor! ¡Por fin la fuerza Ginyu vuelva a estar completa! ¡Bien, bien! Vamos a usar este sentimiento para demostrarle a Freezer nuestra devoción. ¡Adelante! ¡Vamos a darlo todo! ¡Sí, señor! Se me va flipando. Disculpad, el enemigo se acerca. Es inútil, no están escuchando. Supongo que tendré que ocuparme de esto yo solo. Madre mía, haciendo poses, ¿sabes? Buah, chaval, no podemos dejar... ¿Oh, solo dos? Pues el otro día habían tres. ¡Hostia, qué bueno! Nos lo han cambiado. Pero son nivel 35, cuidado. Pam, pam, para, pam, pam. Vamos a ver... Bueno, tenemos que dejarlo respirar, pero ni para atrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, va, reviéntale! ¡Toma! ¡Bien, uno menos! Vamos a sacar a Ginyu. ¡Ginyu Yosentai! Dios, sí que estamos quitando vida ahora. ¿Qué está pasando? ¡Bien, sí! ¡Vencemos! ¡Sí! Son Gohan sube a nivel 23. ¡Perfecto! Y Ginyu a nivel 29. Guerreros... Enemigos, capítulo 9. Empieza la caza de clones, la furia de número 21. Aquí viene el modo historia. Uf, mírala. Purubum, pum, pum, purubum. ¡Qué raro! ¿Por qué es tan
me está costando tanto encontrar a los clones. Empieza a molestarme. Pero si hice muchos, ¿cómo puede ser? ¿Habrá sido Freezer? ¿Cómo ha podido derrotar a tantos clones en tan poco tiempo? Tengo que darme prisa y hacer más caramelos antes de que destruya a todos los clones. ¡Uf! ¡Míralos! ¡Freezer! ¿Cuánto más vas a seguir con esta estúpida caza de clones? Que derrotar clones sigue contribuyendo a la causa principal. También ayuda a evitar que haya víctimas terrícolas. Pero no terminaremos nunca a menos que acabemos con la fuerza. Es androide número 21 con la fuente. No tenéis que preocuparos por eso. Si seguimos destruyendo clones, acabará apareciendo. ¿Cómo lo sabes, célula? Número 21 absorbe energía convirtiendo a humanos y clones en caramelos y comiéndoselos. Pero con la fuerte que es, los guerreros corrientes no bastarán para saciar su hambre. ¿Quieres decir que ahora solo busca a objetivos con altos niveles de fuerza? Lo único que quiere es un suministro inagotable de guerreros de calidad. Además, a juzgar por cómo actúa, parece que no le vendría mal un poco de ayuda para calmar ese enorme apetito. Estoy seguro de que en cuanto se le acaben los clones se centrará en otra cosa y vendrá por nosotros. Estoy de acuerdo. La fuerza número 21 no tiene nada que ver con la que tenía cuando la conocí. Los clones son lo único motivo por lo que le ha... por el que ha podido fortalecerse en tan poco tiempo. Aunque sigue pareciendo un poco satisfecha con su eficiencia. Puede que lleve tiempo, pero al final acabará viniendo a nosotros. Estoy seguro de ello. Me pregunto lo fuerte que se ha vuelto el número 21. No es muy agradable, pero me entusiasma la idea de luchar contra ella. Nunca tendrás esa oportunidad, Kakarot. Número 21 es toda mía. ¡Oh, eso no es justo, Vegeta! Ya sabes que la única forma de decidir quién va primero es jugando al piedra, papel, tijera. Ninguno de los dos tendrá esa oportunidad. Número 21 perecerá entre mis manos. Vale, célula, tú también puedes participar. Jugaremos un piedra, papel, tijera a 3. No me lo puedo creer, se están peleando por ver quién va primero en una ocasión como esta. Al menos resulta algo reconfortante. Mientras tanto, tenemos que eliminar al resto de los clones. Se están flipando. Dios. Capítulo 9, mapa 12. Empieza la caza de los clones. La furia de número 21. Vale, vamos a ver. Editar equipo. ¿Tenemos todos curados ya? Sí. Pues cogeremos a estos. Vale, perfecto. Volver al mapa. Espera, vamos a ver si podemos cambiar esto. Hay de más fuerza. Nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. Perfecto. Vale, pues a ver. Aquí tenemos que salvar a alguien. No. Y el enemigo final es este, de nivel 34. Pues entonces... iremos por aquí. Vale. Estos clones de nivel 32. ¡Juntos somos la Fuerza Ginyu! ¡Con Gotrans! Mira qué cara pone. Parece que nuestros poses le han dejado sin palabras.
lamentable. ¿Cómo? ¿Has dicho que las poses de nuestro capitán son lamentables? ¿Después de todo el tiempo que ha invertido en coreografiarlas? ¿Estás de broma? ¡Eso no es nada! ¡Yo puedo hacer una pose incluso mejor! Interesante. Adelante, demuéstranos quién tienes, lo que hay que tener, si tienes lo que hay que tener para competir con la fuerza Ginyu. Os presento a Goten, el superhéroe justiciero. Bueno, ¿qué os parece? ¿Es alucinante? No me gusta. Le falta elegancia. Siendo generoso, te pondría un 6. Sobre 100 quizá. ¿Qué? ¡Estás loco! ¡Mis poses es mucho mejor! No, el capitán tiene razón. Si ha sido una pose bastante básica. Y a tus movimientos les faltaba frescura y fluidez. No transmites sentimientos ni elegancia. Sí, sin duda tu pose no está a la altura de la del capitán. Si las palabras no bastan para convenceros, entonces lo resolveremos con un combate. Gana el primero en darle una paliza al enemigo. No es mala idea. Aceptamos el reto. ¡Atención! Demostremos a este chaval el auténtico poder de la fuerza Ginyu. ¡Sí, señor! Estamos felices, ¿sabes? Vaya tela con las poses. Pam, 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 pam. Pim, pim, pirim, pim, pirim. It's power nothing. Vamos para allá. Ulo. ¿Qué pasa aquí, loco? Dios, me están apalizando. La Gotenks, tú. Dios, Dios, Dios. ¿Qué hace? Super fantasmagórico. ¡Hullo! Me han reventado. Vamos, mátalo ya. Joder, sí que tienen vida. ¡Ah, bien! ¡Le vencemos! Perfecto. Vamos a sacar a Ginyu ahora. Dios, 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 Dios. Dios, me lo he comido todo. No, no, no. Dios, 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 me están reventando. Dios, Dios, Dios. Mátalo ya. Bien, uff. Otro menos. No, 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 no. Uff, menos mal. No, ¿qué haces? Mata. Dios, ya me ha matado su Goten.
¡Bien! ¡Y vencemos contra la montaña! Uf, cada vez nos matan más, ¿eh? Esto se pone chungo. Pa-para-pam. Madre mía. Vale, pues ahora vamos a coger a Cell. A ver si pasa algo, editar equipo. Vale, y ahora vamos por aquí. Venga. Freezer, Piccolo y Ginyu, nivel 32 clon. Vamos para allá. Pam, pam, pam. Tun, tun, turun, tun, turun. Venga, va, vamos allá. Seguiremos yendo con cuidado porque nos están reventando. Madre mía. Fight. No, no. No, 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 esto no. Ah, pues está haciendo lo mismo. Bien, vencemos a este. Sacar a Gotran. No, no, que no me pille. ¡Bien! ¡Y vencemos! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Uf! Todos suben de nivel, menos mal. ¡Bonificación por KO! Vale, vamos a coger a... editar equipo... vamos a volver a coger otro. Goku... Vegeta y Freezer y ya está. Y ahora vamos contra Son Gohan, Vegeta y Tenshinhan, clones nivel 30. Perfecto. Yep. ¿Qué pasa? Jamás habría imaginado que viviría para veros acatar mis órdenes. No te equivoques, Freezer. No hemos venido aquí a ser tus subordinados. Ah, claro que no. Nunca aceptaría reclutar reclutas que carecieran de disciplina y respeto, como es vuestro caso,
mentecatos. Sí, bueno, yo tampoco quiero hacer poses extrañas antes de un combate. ¿Poses extrañas? ¿De qué demonios hablas? Pues ya sabes, como... la puerta Ginyu. Tendríamos que hacer poses como ellos, ¿no? A mí no me mires. Yo no ordeno a mis hombres que lo hagan. Son gustos personales de Ginyu y los suyos. Ah, bueno, creía que lo hacías todos. No sé, ¿de dónde habré sacado esa idea? En realidad, Vegeta, tú antes no... Yo nunca lo hice. Nunca caería tan bajo como para hacer algo tan patético. Ya basta, sois insoportables. Escuchad, el único motivo por el que os permito luchar junto a mí es para acabar con esta despreciable mujer. Así que, por favor, cuanto antes acabemos con ella, mejor para todos. Vaya equipazo. Venga, hasta luego. No. Aún lo de pleno. Bien, contra el suelo reventamos. Ahora la sacamos a Vegeta. No, falta. Ya está, ¿no? Tranqui. ¡Incubayata! ¡Dios! ¡Hostia, que me ha dado! Venga, tomar por saco. Ya la Tenshinhan. Cómetelo. Mierda. Ahora sí que te lo comes. ¡Uma! ¡Uy, de pleno! No. Bien, y vencemos. Perfecto. Subimos de nivel. Vale. El siguiente será este. Vamos a guardar. Vale, pues en el siguiente capítulo pelearemos contra Krilin, Yamcha y Trunks del futuro clon. Y ya iremos contra el boss final. Lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, dad a like, que ayuda muchísimo. Suscribiros, compartid mediante el boca oído, con amigos, con la familia, con todo el mundo, por favor. Que hacéis que los canales pequeñitos crezcan gracias a vuestros likes y a vuestras suscripciones, suscriptores, y qué decir, 500 suscriptores y sortearé una figura Funko Pop
y un mini pack de Lego Dimension. Aquí en la descripción tenéis mi Facebook y mi Twitter. Nos vemos en el siguiente capítulo y último de esta semana novena de especial Dragon Ball Fighter Z, hasta que nos pasemos los tres modos historia. ¡Adiós!